y el Vía Crucis de los padres continúa ante la denuncia por tocamientos indebidos. Los menores denunciaron en contra del docente de la institución educativa San Sebastián, Kenyo Ferreol Vicahuamán Molina, que fue acusado por afectar a los menores. En total fueron 11 niños del aula de 3 años quienes conversaron con sus padres indicándoles sobre el juego del círculo, de los cuales 6 pasaron por la cámara Gesell. O sea, mi niña y yo me cuentan, no mami, vamos a jugar el juego del círculo. Empieza por el ombliguito, llega al techito así, suavecito, suavecito le tocaba y para abajo llegaba la parte íntima. Y se le sobaba la vaginita y le decía suavecito, suavecito, es el juego del círculo. Eso es lo que ella repite cada vez que le pregunta. Los padres indignados por las versiones de sus menores iniciaron desde hace semanas atrás una serie de denuncias por estos presuntos tocamientos indebidos que habría realizado el docente de computación Kenyo Ferreol Vilcahuamán Molina. Personas mencionan, ¿quieren dinero? No, yo no quiero dinero, porque el dinero no lo va a comprar la dignidad de mi hija, jamás y de ninguna niña. Nosotros queremos que se haga justicia. Porque ya son 6 niños que le mencionaron al profesor, pero hay 11 denuncias. Y bueno, algunas niñas tienen miedo a contar a otra persona. Los menores lo ven como un juego en su inocencia. Muchos de ellos hablaron recién al ser interrogados en la cámara Gesell. Indignados por la manera, en este caso, cómo se está llevando el perito psicológico. Porque una psicóloga no puede estar mencionando que no puede trabajar con una niña de 3 años. Es realmente indignante esto, que es de una profesional que debe estar capacitada para trabajar con todo tipo de persona o todo tipo de edad. El director de la institución educativa ubicada en el distrito del Tambo indicó que apoyaba las investigaciones que realizaba la fiscalía y que adicional a esta medida se retiró al docente de la institución. Y nosotros estamos brindando toda la facilidad del caso, tanto autoridades del Poder Judicial y todo ello, como también el orden educativo. Estamos brindando todas las facilidades de información para poder esclarecer este caso. ¿Se ha visto que ya este profesor no labora, se ha roto todo vínculo de institución educativa con la institución? Definitivamente, ¿no? Están en manos de las autoridades, ellos están siguiendo el proceso, nosotros estamos apoyando en ello. Hoy los padres de familia se cansaron de esperar pacientemente la respuesta de las autoridades. Ante ello, llegaron hasta el Ministerio Público para reclamar la detención de Kenyo Vilcahuamán, quien llegó minutos después para declarar ante la fiscal Noemí Quispe Yauri. Vino escaldadito porque quizás le he limpiado fuerte o no he enjuagado bien su ropita. Pensamos eso, pero lamentablemente poco a poco los niños estuvieron confirmando que era un juego y que hubo tocamientos a los niños, a todos los niños prácticamente del salón. El director también asistió a la fiscalía. Al término de sus declaraciones fue perseguido cuando se solicitaba explicaciones del por qué estaría apoyando al docente, desatándose una persecución. A ver, ¿dónde está ese abogado? A ver, que nos apoye, ¿por qué se escapa el director? A ver, que dé la cara a los padres. Que dé la cara a los padres, ¿por qué se escapa? ¿Por qué no apoya? ¿Por qué se escapa? En este tiempo donde la falta de respeto para los menores de edad acrecienta, los padres exigen se pueda dar una pronta solución, aunque el dolor de un padre al ver a sus hijos, quienes fueron afectados, no se remedia ni con la cárcel o con los años que le puedan dar a los que dañan a sus hijos.